Aló, aló. Pero ya tienes en la cabeza todos los settings, ¿no? Que hay que mutear, que hay que... ¿no? Teléfonos celulares. Tres más para irnos, ¿no? Tres días más y esto se acaba. Tres días incluido hoy. El lunes y martes son los últimos dos días que tenemos, que son la próxima semana. Y respecto a eso, hay que tener cuidado con lo que significa el campamento de matemática en ese sentido. Chuta, es un montón de cosas las que vemos en un tiempo súper corto y eso significa que hay muchas cosas que no son tuyas todavía. Está bien tener un campamento en ese sentido porque nos permite abordar un montón de temas, recoger de manera condensada un montón de temas, pero es imposible que esos temas sean tuyos ahora mismo después de salir del campamento de matemática. Eso no se puede, eso no existe, eso no es el proceso de aprendizaje. Es como pretender ganar el campeonato en una semana. ¿Puedes ganar el campeonato de fútbol, futbolista Anthony, en una semana? No es cierto. Para ganar el campeonato de fútbol hay un montón de tiempo donde uno juega partidos una y otra vez. Licencita, ¿podemos? Donde uno juega partidos un montón de veces y entonces cuidado con esto de lo que significa y ha significado el MathCamp en ese sentido. Las cosas no son todavía tuyas. Hemos compartido un montón de cosas y todavía hay que trabajar en esas para que formen parte de lo que vas a necesitar a futuro y sean verdaderas herramientas para lo que vamos a hacer a futuro. ¿Ok? Preguntas sobre la clase pasada. Preguntas sobre la clase pasada. ¿Dónde estábamos ya? ¿No es cierto? Nos paramos en vectores. Y resulta que en el momento en el que me salí de la línea recta, y llegué a vectores en dos dimensiones, las cosas empezaron a ser súper simpáticas, porque ahora resulta que estos puntos que significaban los vectores, yo podía empezar a jugar con esos puntos que significan los vectores un montón de cosas que no podía ver solamente en la línea recta, ¿no? La línea recta en eso era súper aburrida porque me movía solamente a lo largo de la línea recta. Ahora, a partir de un punto, puedo hacer varias cosas que son importantes. Y vamos a seguir trabajando en eso. Lo que quiero es, de vuelta, como los médicos. ¿Dónde está? Se nos escapó la doctora. Lo que digo es, como los médicos, quiero empezar, ¿no es cierto? Quiero empezar los médicos agarran un huesito, la falange, y le empiezan a ver de cerca todo lo que tiene la falange, todas las comisuras de la falange, todas las curvas que tiene el huesito. Y a cada parte, a cada comisura, a cada curva, le van poniendo un nombre. Entonces nosotros vamos a hacer básicamente lo mismo en términos de lo que significan ahorita los vectores. Ya empezamos a jugar con vectores, ya vimos que podemos tener un punto, ¿no es cierto?, un vector, y podemos jalarlo en su dirección, ¿no es cierto?, hacerlo más grande o más chico, o invertirle la dirección. Bueno, hay muchas cosas con las que podemos empezar a jugar en términos de vectores. Entonces, eso es lo primero que quiero empezar a hacer. Quiero empezar a poner propiedades de los vectores. Pero cuando empiece a ver estas propiedades de los vectores en mi hoja de ruta, voy a empezar o necesito algo, ¿no es cierto? Necesito algo. Muchas veces, en términos del proceso de aprendizaje, yo tengo que levantar la cabeza un ratito y meter algunos elementos. ¿Está? O lo que necesito es no te concentres solamente en una cosa, no te concentres solamente en patear penales, porque no voy a hacer que te toque patear un tiro libre. Entonces, en el camino hay que meter varias cosas que yo necesito como herramientas o como actividades dentro de algo que estoy aprendiendo. Y en términos de vectores, yo necesito rescatar algo que es súper importante, que es, yo quiero aprender el lenguaje de los matemáticos. Pero los matemáticos tienen un lenguaje y ese lenguaje es la lógica. Entonces, yo necesito abrir un preámbulo por un par de
cositas para entender cómo por qué está escrito así y cómo en realidad cada vez que Steward o cualquiera me propone algo en términos matemáticos, hay una forma siempre, un lenguaje siempre que estos manes van a adoptar, que está por detrás de la lógica. Y cuando recorramos de eso, probablemente lo que necesitamos es volver, ¿no es cierto? Volver a ver estos detalles que pueden tener los vectores, estas particularidades ya con este lenguaje del mundo de los vectores y ojalá llegar mínimamente a tres dimensiones. ¿Está? Resulta que puede hacer que no grafique más allá de tres dimensiones, pero sí puedo ver, una vez que entiendo el mundo de vectores, yo puedo tener el mundo en n dimensiones. ¿Está? No lo voy a poder graficar, pero todo lo que puedo hacer va a servir. ¿Está? Ok, dicho eso, eso es nuestra hoja de ruta de hoy más menos. Vamos a, ¿no es cierto?, vamos a tener actividades clásicas, ¿no es cierto?, vamos a tener una parte de trabajos colaborativos, vamos a tener preguntas con el jefe David, y eso más o menos va a completar nuestro día de hoy. Entonces, ánimo, ¿no? Es uno, hoy, más dos, y nos vamos, y juro que no nos volvemos a ver, Anthony. Se acaba esto, se acaba. ¿Quieres que le pidamos que se cambie la Nico acá? Sí, Nico, puedes cambiarte acá, por favor, perdónanos. Entonces, dicho eso, yo hice varias cosas, ¿no es cierto? Yo hice varias cosas. Lo que hice fue empecé a dar algo de notación a los vectores. Y en términos de la notación que yo tenía de los vectores, empecé a jugar con dos elementos de esa notación. Primero, mi vector, lo que me iba a dar era, ¿no es cierto? Era, mi vector se parecía muchísimo, el vector 1 se parecía muchísimo a un punto en el plano cartesiano. ¿Está? Entonces, mi vector 1 tiene coordenadas 1, 1 y allí estaba mi punto. Pero mi vector tiene más cosas, ¿no es cierto? Mi vector tenía magnitud y tiene dirección. Por eso es súper bonito, ¿no es cierto? Por eso es súper bonito intentar ver al vector como componentes, ¿no es cierto? Entonces, el vector como componentes tiene dos elementos básicos. Tiene una componente A y una componente B. Porque no importa en qué parte del plano cartesiano se encuentre, ¿no es cierto? No importa en qué parte del plano cartesiano se encuentre. Cuando yo tengo un vector en la forma componente, yo digo, ok, me voy a parar en cualquier parte y el vector me tiene que decir, ¿no es cierto? Me tiene que dar la componente horizontal, la componente vertical y ahí tiene que estar, ¿no es cierto? Ahí tiene que estar mi vector B. ¿Está? Este vector, ¿no es cierto? Este vector, cuando yo tengo la componente vertical, tiene cositas más simpáticas, ¿no es cierto? Tiene cositas más simpáticas. Lo que tiene este vector es que yo puedo tener un punto, ¿no es cierto? Como habíamos denotado, déjame quedarme con la notación exacta con la que habíamos utilizado. Tengo un punto inicial, ¿no es cierto? Tengo un punto inicial. Esta vez al punto inicial le voy a llamar X1 y 1. Y tiene, ¿no es cierto? Y tiene un punto final que le había llamado X2 y 2, ¿no es cierto? Cuando yo tengo la forma, ¿no es cierto? Cuando yo tengo la forma componente de mi vector, ojalá que pueda tener también el punto inicial y el punto final de mi vector. Porque eso significa que yo estoy parado en el punto inicial, en X1 y 1, ese es mi punto inicial, y me voy a ir hasta acá, ¿no es cierto?, hasta mi punto final, que va a ser, ¿no es cierto?, va a tener coordenadas X2 y 2. Y este es mi punto Q. Resulta que efectivamente, yo puedo saber, ¿no es cierto?, yo puedo saber dónde está parado mi vector exactamente, porque yo sé de dónde parte mi vector y sé a dónde llega mi vector. ¿Está? Por lo tanto, en términos de componente, lo que yo puedo tener es que mi vector, ¿no es cierto? Mi vector, lo que tiene es igual, ¿no es cierto? Es igual a, en forma de componente, es A es igual a ¿cuánto? A X2 menos X1
Y B, ¿a qué es igual? Es igual a I2 menos I1. Esa es la forma componente de mi vector. ¿Está? Y claro, lo que resulta es que cuando yo veía, ¿no es cierto? Cuando yo veía este vector, ¿no es cierto? Este vector 1, que estaba parado, que tenía coordenadas x1 y 1, déjame cambiar el nombre de las coordenadas para para que no se parezcan a estas, ¿no es cierto? Déjame pensar que tengo un vector olita, que tiene como coordenadas x olita y olita. ¿Está? Este vector, ¿no es cierto?, que tiene como coordenadas x olita y olita, yo le podría decir, ok, este vector está, dime dónde está x olita, dónde está y olita, y aquí está mi vector. ¿Qué diferencia tiene este vector olita con mi vector por componentes, en la forma de componentes? Es que mi vector olita parte del origen. ¿No es cierto? Es la gran diferencia. Es la... Y en esa medida, ¿no es cierto?, en esa medida lo que yo tengo es que, ok, ya puedo empezar a jugar con más vectores. Ahorita he jugado con un solo vector y lo que le he dado es un montón de notación a ese vector para poderlo ver de dos formas. Verlo cuando va desde el origen, cuando parte desde el origen, o cuando está en cualquier punto del plano, pero me puedes decir la magnitud que tiene la forma componente y me das el punto inicial para ver si lo puedo colocar en algún punto del plano. ¿Estamos? Chévere, tengo un solo vector. Lo que quiero ahora es empezar a jugar con varios vectores. Quiero empezar a ver las propiedades de los... de mis vectores. Entonces, lo primero que voy a tener es una de las propiedades clasiquísimas que voy a tener es cuando esté operando las cosas, yo puedo sumar dos vectores. ¿Está? Yo puedo sumar dos vectores. Y en términos de la suma de vectores, acuérdense, estamos en las propiedades, adivinen qué propiedad cumple esta propiedad de la suma de los vectores. ¿Qué propiedad tiene? Conmutativa, ¿no es cierto? Oh, sorpresa, ¿no? Sí, por supuesto. B tiene que ser igual a qué. Perdón, U más B tiene que ser igual a B más U. O sea, cumple la propiedad conmutativa. Lo cual sigue siendo cierto, ¿no es cierto? Es una de las cosas que habíamos advertido, es si yo tengo los fundamentos básicos clarísimos, eso que pasaba en los reales, yo quiero repetirlo una y otra vez donde me encuentre. Si me encuentro funciones, quiero saber cómo sumar funciones. Acuérdense que eso es parte de la tarea del capítulo 2, del capítulo 3. Si yo tengo, ¿no es cierto? Si yo tengo vectores, ahora si con lo que juego son vectores, yo quiero ver si puedo sumar vectores. Y tentativamente sí, bravo, puedo sumar vectores. Y cuando sume vectores, lo que voy a tener es que la suma de los vectores tiene la propiedad conmutativa que yo tenía en mis conjuntos de los reales, ¿no es cierto? Sumando elementos de los conjuntos de los reales. Bravo, ¿no es cierto? Todo lo que pasa en ese mundo, ¿no es cierto? En ese mundo de mis fundamentos, de mis primeros capítulos, lo voy a llevar de aquí para siempre. Y siempre puedo intentar poner un par de ejercicios, ¿no es cierto? Siempre puedo poner un par de puntos. Si yo tengo un vector B1, déjame ver este vector 1, 1. Habíamos visto por convención iba a colocar así los vectores. Yo le puedo pedir al matemática que me muestre, ¿no es cierto? Al matemática le puedo decir, oye, te voy a dar una lista de nombres. Bueno, el matemática agarra y pone la lista de nombres. Pero si le digo es un vector, él me lo va a poner siempre en términos de una sola columna, señalados cada uno de los componentes que tenga en este caso el vector. Entonces déjame jugar con dos vectores, B1 y B2. Solamente me parece que es para mantener los ejercicios del texto y pueda seguirlos. Tengo dos vectores, el vector 1, 2 y el vector 3, 1. ¿Está? Y la suma de los vectores, U más B, la suma de los vectores B1 más B2, me tiene que dar un nuevo vector. Porque era lo que me pasaba en los reales, no era lo que me pasaba en los reales. Sumaba dos números de los reales y me da un número de los reales. Entonces, si yo sumo dos vectores, me tiene que dar un nuevo vector. La suma del vector 1 más del vector 2 me tiene que dar un vector 3. Y lo que voy a hacer es voy a sumar componente a componente.
¿Está? Voy a sumar componente a componente. Así es que para tener el vector 3 necesito sumar el primer componente del vector 1 con el primer componente del vector 2. Tengo 4. El primer componente del... el segundo componente del vector 1 más el segundo componente del vector 2. 2 más 1, 3. ¿Está? Digo, no es mucho, ¿no es cierto? Lo que quiero es estar segurísimo de lo que estoy haciendo porque voy a empezar a complicar un poco las cosas. Y lo primero que tengo es, oye, intenta ahora sí graficarlo. Y yo voy a tener Ix, ¿no es cierto? Ix. Y cuando tenga Ix, lo que tengo es que mi primer vector está por aquí, ¿no es cierto? Está por aquí. 1, 2. Ahí está mi primer vector, es el B1. Y el segundo, ¿dónde está? El segundo está por aquí, tiene, ¿no es cierto? Es 3, 3, 1. Está por aquí. ¿Está? Este es el vector B1, este es el vector B2. ¿Algún problema? Si quieres, agarra un papel cuadriculado, ¿no? Y empieza a jugar con los vectores. Agarra el Excel, ¿no es cierto? Y no necesitas poner ninguna ecuación. Empieza a poner valores en una casillita para poder ver dónde estás. Dibújalo, ¿no es cierto? Una de las cosas que habíamos insistido es, quiero entender lo que estoy haciendo, dibújalo. Ahora, lo que tengo es esto, verás. Mi primer vector, ¿no es cierto? Mi primer vector tiene esta magnitud, ¿no es cierto? Tiene esta magnitud. Y mi segundo vector tiene esta magnitud. ¿Está? Ahora, la suma de los vectores equivale a algo, ¿no es cierto? Equivale a algo. Es, agarra el vector 1 y colócale el vector 2 al terminar el vector 1. ¿Está? Entonces, lo que vas a tener es, ahora necesito aquí 1, 2, 3, porque desde aquí voy a contar 3, 1, 2, 3, y luego voy a contar 1, ¿no es cierto? Voy a contar 1. Entonces, voy a estar por aquí. ¿Está? Porque al vector 1 le voy a añadir el vector 2. Donde termina el vector 1, voy a colocar el vector 2. ¿Está? ¿Y a dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? Fíjate a dónde llegué. Llegué a 1, 2, 3, 4. 4. Y llegué a 1, 2, 3. 3. Llegué a este punto. ¿Y este punto? 4, 3, ¿qué es? Es el vector 3. Es la suma de los dos vectores. ¿Está? Y no importa cómo lo hubiese hecho. Déjame agarrar el vector 2 y a este vector 2 añadirle, donde termine el vector 2 voy a colocar el vector 1. ¿Te parece? ¿Dónde voy a estar? Al añadirle el vector 1, cuando haya terminado el vector 2 voy a estar aquí. No me importa con cuál haya empezado. ¿Está? Es conmutativo. Yo voy a llegar siempre al mismo punto. ¿Está? Maldita sea, cierto. ¿Está? Tienes que hacerlo tuyo, tienes que verlo, tienes que imaginarlo tú. Después de esto, tienes que salir y volverlo a dibujar. Ojalá con otros valores. Qué bueno que Stewart sea un libro que tenga un montón de ejercicios cada vez que termine una sección. Porque nada puede reemplazar el esfuerzo consistente en lecturas copiosas, muchos ejercicios y largas horas de meditación que el aprender cualquier cosa habrá de demandarte inexorablemente. O sea, no solamente mate. Está, no solamente mate. Entonces, chuta, puta, pa, ¿no es cierto? Sí, sumo componente a componente, sí, está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que tener la posibilidad de verlo, tengo que tener la posibilidad de verlo. Ok, chuta, más o menos trivial, ¿no es cierto? Más o menos trivial, hay que seguir jugando con eso para que sea tuyo y que lo puedas utilizar en varias cosas más. ¿Qué más tengo en términos de propiedades de mis vectores? U más la suma del vector B más el vector W tiene que ser igual, adivina a qué, a la suma de U más B, del vector U más B, más luego la suma de W. Porque la suma de vectores también es ¿qué? Ya te va a ser distributiva, ¿no? ¿Es cómo?
¿Es cómo? Gracias, que Dios te dé muchos hijos. Está, ¿cómo ha sido? Asociativa. Sí, ¿no es cierto? Porque eso nos decían nuestros fundamentos. Sigo, ¿no es cierto? Sigo rápido en términos de lo que tenemos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Nada? Ok. Por si acaso, después voto dañando algo siempre. Ok, lo que tengo es que, ¿adivina qué? Los vectores, ¿no es cierto? Los vectores tienen una unidad, ¿cómo le habíamos llamado? Check it, ¿no? Que cuando le sumo cero, ¿adivina qué me da? Está. ¿Cómo se llamaba? Una unidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba esa? Chécalo, ¿no es cierto? Chécalo. ¿Qué significa? Que hay, ¿no es cierto? Yo puedo tener siempre un vector. ¿Qué le voy a llamar el vector cero? Que cuando yo le sumo a cualquier vector, este vector cero, me queda el mismo vector, no cambia. Está. Pero ojo, este tiene que ser un vector. Eso tiene que decir que si yo estoy en este mundo donde B1 es igual a 1, 1, para tener este vector ceros tiene que tener, ¿no es cierto? Tiene que tener 0, 0. Porque yo con vectores solamente puedo sumar vectores con vectores. No puedo sumar vectores con otra cosa. Está, con un escalar. Porque ahora sí, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, no, me quedo en el vector 1. ¿Está? Por eso normalmente los textos van siendo súper, ¿no es cierto? Súper. Por eso necesito el texto original. El texto original normalmente lo que tiene es el vector con una negrita un poco, con una negrita más fuerte que el texto normal con el que voy trabajando. Tiene colores, tiene un montón de cosas que yo necesito. Sigo nomás, ¿no es cierto? Siga nomás haciendo cualquier pendejada. Yo arreglo las cosas. Mentira, dale. Ok, pregunta hasta ahí. Sigo con propiedades, ¿no es cierto? Sigo con propiedades, termínalas, ¿no es cierto? Termínalas. Hay cosas que me van a empezar a aparecer. Por ejemplo, que lo que yo voy a tener es que si yo multiplico a un vector, ¿no es cierto? Si yo multiplico a un vector por una constante y saco, ¿no es cierto? Y saco la magnitud de este vector. Entonces, lo que yo voy a tener es que eso equivale a multiplicar la constante por la magnitud del vector original. ¿Está? Y entonces ahora pregunto, ¿cuál es la magnitud de un vector B que viene en su forma de componente? ¿Cuál es la magnitud de un vector B que viene en su forma de componente? Díctame. ¿Cuál es la magnitud de un vector B que viene en su forma de componente? ¡Díctame! 3, 2, 1. Paola. ¿No? ¿Cuál es la magnitud de un vector? ¿Está? No te oí, Liz. No te oí nada más. No dije que estuvieras bien o mal. Solo dije que no te oí. Dale, Liz. Dale, Mario. Maldita sea. Gracias también. Yo sé que lo tenías, Martina. Yo sé que lo tenías. Más A cuadrado más B cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la magnitud es la hipotenusa de ese triángulo formado cuando yo veo mi vector en forma de componente. Mi magnitud es la hipotenusa de este vector. ¿Aló? ¿Y eso cuánto es? Pitágoras es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Lo vimos ayer y ya te olvidaste. Está. Está bien, pero me dijiste ayer, yo ya me olvidé. Está bien, perdón, Liz, no te seguí nada más. Preguntas. Ok, checa los componentes, ¿no? Digo, checa el resto de propiedades.
revisa el resto de propiedades porque no me necesitas para poder verlas, ¿no es cierto? No me necesitas para poder verlas. Déjame proponerte algunas cosas que sí son bonitas y que podemos necesitar una y otra vez. Está, que podemos necesitar una y otra vez. Cuando yo veo vectores, también si tenía esta nulidad, ¿no es cierto? Si tenía esta nulidad, tengo la identidad. Y la identidad, en cambio, ¿no es cierto?, iba por la multiplicación. La identidad iba por la multiplicación. Y lo que decía es, toma un vector, multiplícale por algo equivalente a 1, y lo que te tiene que dar, ¿no es cierto?, por algo equivalente a 1, y lo que te tiene que dar es 1. ¿Está? Entonces, ok, todavía no sé si llego a eso, pero hay un vector, ¿no es cierto?, hay un vector que se parece, ¿no es cierto?, que se parece a eso, que es el vector unitario. ¿Está? Entonces, si estoy en dos dimensiones, estos vectores unitarios, los puedo denotar de dos maneras. En su forma componente, el primer vector unitario tiene 1 en la primera componente y 0 en la segunda componente. ¿Está? Es el vector unitario. El vector unitario, ¿no es cierto? El segundo vector unitario, porque estoy en dos dimensiones, repito, contiene 0 en la primera componente y 1 en la segunda componente. Esos son los vectores unitarios. ¿Está? Si yo estoy pensando que veo el vector unitario en el origen, si yo veo desde el origen el vector unitario, el vector componente, lo que debería tener es algo así, de hecho, esa es la notación. El primer vector unitario es el vector 1, 0. Y el segundo vector unitario es un vector unitario que es 0, 1. Está. Lo cual ya te va abriendo la posibilidad de, oye, entonces podría tener IJK, si tengo tres dimensiones, podría tener IJK y tenía 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Se podría tener más dimensión. Está. Y así, ¿no es cierto? Y aquí, así podría tener 1, 0, 0 o 0, 1, 0, etcétera. Lo cual quiere decir que no solamente puedo tener tres dimensiones, puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener n dimensiones. Y hacia allá voy, ¿no es cierto? Hacia allá voy. O sea, digo, ¿por qué quedarme en una dimensión? ¿Por qué quedarme en dos dimensiones si parece que puedo irme a n dimensiones? ¿Dónde está el vector unitario? ¿Dónde está el vector unitario? Bueno, de acuerdo a esto, el primer vector unitario es el vector 1, 0. ¿Está? Es el vector 1, 0. Aquí está E1. Y el segundo vector unitario es aquí, ¿no es cierto? Es aquí. Es el E2. ¿No es cierto? Porque tiene coordenadas 0, 1. ¿Algún problema? Entonces, estos vectores unitarios son unas bestias, ¿no es cierto? Pregunto, ¿cuál es la norma de un vector unitario? ¿Cuál es la norma de un vector unitario? ¡Calcúlala! No me digas no. ¿Está? Cristian, ¿cuánto vale? 1. ¿Está? Porque la raíz cuadrada, ¿cuánto es A? 1 al cuadrado. ¿Y cuál es el otro componente? B, 0 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, 1. La raíz de 1, adivina cuánto te da. 1. O sea, no era mucha rocket science. Lo que necesito es la definición. Si tengo la definición de norma, que acabo de ponerla, que nos la dijo el Mario, si tengo la definición, yo puedo calcular lo que me dé la gana. No te pierdas, ¿no es cierto? No te pierdas. Cualquier cosa es, ¿dónde está la definición? O sea, nadie te pide, ¿no es cierto? Nadie te pide que calcules cosas raras. ¿Está? Nadie te pide. Regresa a la definición correspondiente. Y ahora, supón que yo tengo un... Solamente para verlo fácil, que yo tengo un vector componente y déjame pensar que este componente parte aquí, ¿no es cierto? Tiene el punto de partida 0. ¿Está? Tiene el punto de partida 0. Y el vector componente que tiene punto de partida 0 es un vector A y un vector B.
Está. Entonces, resulta que este vector, ¿no es cierto? Este componente, ¿no es cierto? Estos componentes, lo que puedo obtener es, déjame tomar el vector componente i. Está. A ver, primero déjame ver, ¿no es cierto? Déjame ver dónde está este vector componente que tiene componente AB. Bueno, tiene que estar por aquí, tiene que estar A, por aquí tiene que estar B, el vector componente tiene que estar, este vector componente AB, que parte del origen tiene que estar allá. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Me seguiste? Ok. Pero si tengo el vector unitario, 1, 0 y el vector unitario 0, 1, este vector componente tiene que ser ¿qué? Tiene que ser A por I más ¿qué? Más B por J. ¿No es cierto? ¿Aló? ¿Me seguiste? ¿Qué estoy haciendo con este? Estoy multiplicando ¿A qué? A 1, 0. Más B, que está multiplicando ¿a qué? A 0, 1. ¿Y esto a qué me da igual? A B. ¿Y AB qué es? Es mi vector componente en el origen. ¿Aló? ¿Está? Lo cual es súper chévere. ¿Cuál es súper chévere? ¿Está? Puedo jugar con un poco de... con una cosa más que me quedó. Me quedó aquí un ángulo. En este triángulo rectángulo, me quedó aquí un ángulo que déjame llamarle teta. ¿Está? Me quedó ahí un ángulo que voy a llamar el ángulo teta. Este, ¿no es cierto? Este de aquí es el BJ. ¿No es cierto? Es el BJ que quedamos. ¿Está? Y este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí es el AI. ¿Estamos? Y sé que la hipotenusa es la magnitud del vector que la denoté por algo parecido al valor absoluto. ¿Está? Ya le voy a cambiar de nombre en algún rato. No es valor absoluto, es magnitud, pero sigue teniendo estas dos rayitas. Le voy a cambiar de nombre algún rato. Le voy a llamar norma o distancia en algún rato. ¿Está? Digo, pues la distancia, si es que va a tener muchos nombres esa también. Eso es todo lo que tengo ahí, ¿no es cierto? Eso es ver mi vector, que había empezado con un vector componente. Y cuando le veo todas las comisuras que tiene mi vector, tiene hasta ahorita todo eso. ¿Aló? ¿Está? O sea, no me he salido de ver, ¿puedo hablar en francés? Un solo vector. ¿Está? No me he salido de tener un solo vector. Y de este solo vector, de este puntito que está aquí, aquí desde 0 a B, tengo toda esa información. ¿Está? ¿Listos? ¿Puedo seguir? Resulta que te acuerdas a qué es igual el seno. El seno de teta. ¿Te acuerdas a qué es igual? Está. Pongámoslo acá más bien, ¿no es cierto? Para que se vea bien. No, más fácil. ¿Quién fue? Súper. A ver, aquí está el opuesto, ¿no es cierto? De este ángulo, el opuesto es este. Entonces, lo que yo tengo es que el seno del ángulo teta
es igual al opuesto, que es BJ, sobre la hipotenusa, que es la magnitud del vector. ¿Está? Entonces, el seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ya que estamos en el seno, de una vez el coseno. ¿Está? De una vez el coseno. El coseno de este ángulo, el coseno de este ángulo, el coseno de teta, es igual al adyacente a I sobre hipotenusa. Que la hipotenusa, aquí se llamó, ¿no es cierto?, se llamó magnitud del vector. ¿Está? Por lo tanto, yo podría escribir que VI es igual a ¿cuánto? A la magnitud del vector por el seno de teta. Y podría escribir que el AI es igual a ¿qué? A, es igual al coseno, a la magnitud del vector por el coseno de teta. ¿Está? Y ahora, entonces, lo que tengo es que esto de aquí, tengo otra forma de escribirlo. Está. Tengo otra forma de escribirlo. Que es B, ¿no es cierto? Que es, perdón, no debería ser el AI, ¿no es cierto? Debería ser A o B. Entonces, lo que tengo es que el A es ¿qué? ¿No es cierto? Que el A es el... la magnitud del vector por el coseno de teta, por esto sí, por I, más, ¿no es cierto?, más la magnitud de B por el seno de teta, y esto sí por J. ¿Está? Porque logré encontrar a que es igual a A, y logré encontrar que es igual a B en la gráfica del vector. ¿Está? Entonces simplemente tengo con esa información otra forma de escribir esto. Ejercicio chico, a ver si logramos algo. Ejercicio chico, a ver si logramos algo. ¿Preguntas antes del ejercicio chico? ¿Está? ¿Preguntas antes del ejercicio chico? Debería tener esto siempre al lado para poder hacer cualquier ejercicio que quiera. Veamos cómo nos va. ¿Está? Debería tener esto al lado. Foto sin meme. Entonces, digo, lo que hizo la Paula está súper bien, ¿no? Si quiero hacer un ejercicio, a ver, va a ser de esto. Entonces, ¿dónde están mis definiciones? Ejercicio chico, ejercicio chico. Déjame plantear. Si tengo un vector B de magnitud 8. Y tiene una dirección, ¿no es cierto? Tiene una dirección de pi sobre 3. Chuta, va a tocar conversar de los radianes entonces. Encuentre, ¿no es cierto? Encuentre los componentes horizontales y verticales, escriba el en términos de I y de J. O sea, escribe el vector en términos de I, del vector unitario I y del vector unitario J. ¿Está? Escriba en términos del vector unitario I y del vector unitario J. ¿Listos? Me estás dando todo, ¿no? Me estás dando todo. ¿Qué me estás dando? Me estás dando... Me dices que hay un vector que tiene magnitud igual a ¿cuánto?
8, y que tiene un ángulo que es de pi sobre 3. Y me dice que escriba este vector b, que lo escribe en términos de mis vectores unitarios 1 y j. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Chuta, la forma, o sea, hacer el ejercicio es... El ejercicio en realidad es lo que menos me interesa, ¿no? Porque el ejercicio dice, te estoy dando, ¿no es cierto? Te estoy dando el vector, tienes que escribirlo en términos de la magnitud y el coseno y la magnitud y el seno para obtener A y B con esta información. Entonces, adivina qué es, ¿no es cierto? 8 por el coseno de pi sobre 3 por i más 8 por el seno de pi sobre 3 por j. Y terminé. Se acabó. O sea, no, digo, el ejercicio es súper burdo. Bueno, el primer ejercicio era... Pero pegar las cosas... Si tengo la buena receta, si tengo bien hecha la definición, si la receta está bien hecha para que puedas hacer pastel de manzana, cuando te dé los ingredientes, adivina qué te va a salir. ¿Me seguiste en el ejemplo bobo? Si la receta está bien hecha, si entendí lo que hay que hacer en términos de la receta, cuando te doy pastel de manzana, ¿qué te va a salir? Pastel de manzana. Preguntas. Preguntas. ¿Cuántos ejercicios puedes hacer? Los que quieras, los que necesites para que metas el próximo penal en el partido. ¿Está? Los que necesites para que metas el próximo penal en el partido. Lo que no vale llegar a clase y decir, no puedo. Eso. ¿Está? Déjeme seguir jugando con vectores. Resulta que yo quiero... ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Doy el siguiente paso? Quiero seguir jugando con vectores. Sé que tengo las propiedades de los vectores, sé que puedo hacer muchas cosas con vectores. Extrañamente, no he hablado todavía de la multiplicación entre vectores. ¿Está? Porque la multiplicación hay que tomarla con pinzas, ¿no es cierto? La multiplicación hay que tomarla con pinzas. Déjame tomar un vector, mantengamos la notación, un vector B, un vector U y un vector B. Déjame llamarle al vector U, déjame llamarle A1, B1. ¿Te parece? El vector U tiene componentes, tiene su forma de componentes A1, B1. Si ya te digo dónde está el origen de ese vector, tú ya sabes cómo graficar directamente el vector. Si no, solamente sabes que está flotando, ¿no es cierto? Que está flotando, que tiene una componente horizontal A y tiene una componente horizontal B, y que por ahí está A1, B1, y que por ahí está flotando tu vector U. Pero todavía no sabes dónde colocarlo, porque no sabes del inicio del vector. ¿Estamos? No obstante, si está flotando el vector, no me interesa. Puedo tener un vector B, y este vector B, déjame llamarle en su forma componente, déjame llamarle A2B2. ¿Está? A2B2. Y por ahora déjame jugar al revés. ¿Por qué quiero jugar al revés? Déjame pensar por un rato que de todos los vectores que te hables siempre parten del origen. Por más que te estoy proponiendo en su forma de componente. Eso quiere decir que puedo poner al vector U, le puedo escribir como A1. B1, al vector B le puedo escribir como A2, B2,
Y si no te estorba, ¿no es cierto? Si no te estorba, podrías describirlo al vector como el punto de esas coordenadas A1, B1. Si no te estorba. Y al vector B como el punto de esas coordenadas A2, B2. Acuérdate que son cosas distintas. El vector es una cosa y el punto de las coordenadas es otra. Porque el vector tiene ¿qué? Tiene magnitud y tiene dirección. En cambio, el punto tiene magnitud. No, el punto es dónde estoy parado. Está. Para entender el vector, en cambio, necesito saber dónde estoy parado, pero qué tan lejos estoy de dónde, del origen. Está. Qué tan lejos estoy de dónde. Por eso necesito saber dónde es el inicio para poderlo poner. Entonces, cuidado con la notación. Cuidado con la notación. Especialmente cuidado con la notación, porque cuando escribes en computadora, la notación siempre va a ser esto, por más que estés trabajando en vectores. ¿Está? Ok. Cuando estoy trabajando en vectores, y estos vectores parten del origen, yo puedo jugar a hacer más cosas, y lo que quiero empezar a jugar es a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Defíneme. Lo que yo debo pedir es defíneme. Para saber cómo opero, defíneme qué es U por B. Defíneme qué es U por B. Está. Si lo que me dices que es U por B es componente a componente, perfecto. U por B entonces será componente a componente A1 por B1. Por A2. Está. Componente a componente. Será A1 por A2. Componente a componente. Primera componente. Multiplicado. Segunda componente multiplicado. B1 por B2. ¿Esto es un vector? Sí. ¿Está multiplicado componente a componente? Sí. Está. Chévere. Esa es una definición. Que es una definición totalmente distinta a otra definición que te propongo. Que no se llama la multiplicación de vector. Se llama producto punto de dos vectores. Y el producto punto de dos vectores, de hecho, es U punto B. ¿Te gusta? Y el vector y el producto punto, chuta, es no te va a dar. El producto punto no va a ser de resultado un vector. El producto punto va a ser de resultado un número. ¿Está? Porque el producto punto del vector es la suma de esto. ¿Está? Es A1 por A2 más B1 por B2. ¿Está? Eso es el producto punto de vector. ¿Está? Son dos cosas distintas, totalmente distintas. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo nada más, porque puedo hacerlo. Y como puedo hacerlo, puedo diferenciarlo. ¿Está? Fíjate una cosa, puedes contestarme, ¿no es cierto? Ahora ya puedes, ¿no es cierto? Puedes hacer los ejercicios que quieras, ¿no es cierto? Borjita, más ejercicios, por favor, de producto punto. Borjita, más ejercicios de multiplicar cosas. ¿Está? Porque ¿de qué dependen las cosas? ¿De qué dependen las cosas? De las definiciones. Entonces, si yo defino bien las cosas, del resto no me importa lo que me des. Ahora puedo hacerte una pregunta súper bonita. Súper bonita. Multiplica B por B. Dime a qué es igual B por B. Do it. 30 segundos. Dime a qué es igual U por B. Work. 30 segundos. Por los chocolates de hoy. Dime a qué es igual U por B. ¿Dónde está? Dieguito, me pones pausa 2 segundos, voy por el mate mientras ellos hacen el ejercicio.
¿Alguna propuesta? ¿Cuánto? Yo dije ver cuadrado, pero... No. O sea, sí, pero no. Sí, me gusta. ¿Y eso es igual a qué? Sí, ¿y eso es igual a qué? Es que eso es lo fácil. Está. ¿Eso es igual a qué? ¿Eso es igual a qué? ¡Ah! ¿Sí o no? ¡Todos! ¡Lucho! ¡Ángelo! Están graduados ya. ¿Sí o no? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Verás. Ya puedo ver ahora las propiedades del producto punto. Y puedo y quiero meterme a algo que se llama el teorema del producto punto. Entonces, va, rock and roll, verás. Una vez que ya tengo definido el producto punto, tal vez antes de meterme a la propiedad del producto punto, es cuidado, de nuevo cuidado con las notaciones. Con las notaciones. Está. Yo tengo... Yo tengo un montón de notación ahorita. Está. Tengo notación de paréntesis y me está empezando a crecer la notación de quién es X, quién es Y. Está. Entonces resulta que antes mi punto, ¿no es cierto? Antes mis puntos tenían coordenadas X, Y. Está. Pero ahora tengo vector que necesita dos elementos, ¿no es cierto? Que necesita dos elementos, el elemento A y el elemento B. Está. Y esto primero no necesariamente es de XY, ¿no es cierto? No necesariamente es de XY. Y a veces llamaba, ¿no es cierto? Entonces ahora si tengo el vector 1, este vector 1 tiene coordenadas, ¿no es cierto? Déjame pensar que parte del origen tiene coordenadas x1 y 1. Pero esto no tiene nada que ver ahorita con que sea el inicial o el final. Está, simplemente es un vector que está parado ahí. Y el vector, ¿no es cierto? Y este es el vector 0. No tiene nada que ver ahora este vector 0, que sea inicial o final. Simplemente le llamé vector 0. Antes sí había, ¿no es cierto? Cuando yo veía incrementos, me importaba muchísimo que este subíndice, ¿no es cierto? Que este subíndice sea el subíndice de... sea el subíndice de saber que era el valor inicial. Pero ahora no. O sea, ahora este y 0 no me dice nada respecto a la temporalidad de las cosas. Entonces, digo, cuidado con la notación. En general, en el contexto queda claro, pero a veces se me cruzan los cables y quiero pensar que este va primero y este va segundo. Nadie ha dicho eso. Nadie ha hablado de qué vector aparece primero. Está. Entonces, digo, cuidado con eso y después nos va a doler un poco más la cabeza también en esa dirección. Primer comentario, cuidado con la notación. Paso hacia adelante ahora sí, veamos
lo que es, veamos las propiedades del producto punto. Y déjame detenerme en algo de una de las propiedades del producto punto. Ya te lo paso, digo. Es más fácil. Ok. Y lo primero que tengo como propiedades del producto punto es que es súper simpático. El producto punto no tiene nada que ver con lo que yo estaba proponiendo de sumas y restas, de suma clásica o multiplicación clásica. No tiene nada que ver. Porque lo que hice fue multiplicar componente a componente y luego sumar todos esos elementos. No obstante, el producto punto tiene una primera propiedad. U por B es exactamente igual a B producto punto U. O sea, si es conmutativo. ¿Está? Si es conmutativo. Y si uno se pone a pensar, sí, ¿no? Porque como la primera parte es sumar, es multiplicar componente a componente, y la multiplicación sí es conmutativa, y luego sumo todo, entonces las cosas no van a cambiar. ¿Está? Entonces digo, dibújalo, hazlo, para ver si te das cuenta que es, ok, es súper lógico, te lo compro rapidísimo que el producto punto también sea conmutativo. Cuando yo le agrando al vector U, cuando le agrando al vector U por A, ¿te acuerdas que cuando le multiplico por un escalar al vector le hago más grande o le hago más chico? O le puedo cambiar de dirección. Y a este U agrandado por A le hago el producto punto por el vector B. Son buenas noticias porque es exactamente a tener A por el producto punto de U por B o tener U por el producto punto de A por B. Y si te pones a pensar de nuevo, sí, chuta, dada la definición del producto punto, si le multiplico uno de los vectores por, si le agrando la chico, eso tiene que tener sentido. U más B, ¿no es cierto? U más B, producto punto por W, sí va a ser distributivo. Eso quiere decir que U producto punto por W más, ¿no es cierto?, más B producto punto por W puede ser escrito y ayudarte en lo que necesites de cálculos. Y la última propiedad es esta que ya me demostraron ustedes, ¿no es cierto?, que ya me demostraron ustedes. U al cuadrado, puedo escribirla como U por U. ¿Está? Entonces vamos bien. Pero hay una que no es tan trivial, verás, hay una que no es tan trivial. Que dice que U producto punto por B es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno de teta. Y es todo menos intuitivo. ¿Está? Digo, de la definición que tengo, no me da. Digo, ¿cierto? ¿En serio? ¿Está? ¿En serio? Pues si este mal lo dice, así ha de ser, ¿no? Si este mal lo dice, así ha de ser. Y para entenderle, ¿no es cierto? Para entender a estos manes, necesito hacer un preámbulo, ¿no es cierto? Necesito decir, a ver, paréntesis, ¿has visto las películas que regresan al comienzo? Necesito contarte una historia. ¿Está? Para entender esto, que es el teorema del producto punto, necesito contarte una historia. ¿Está? Y la historia se llama lógica. ¿Está? Y la historia se llama lógica. ¿Estamos listos? Es un paréntesis. Espérate un ratito. No quiero hablar de vectores ahorita. Quiero hablar de un capítulo súper importante de la mate, que es lógica. Manitos. ¿Quiénes vieron la tabla de la verdad? En el cole, ¿quiénes vieron la tabla de la verdad? ¿Verdadero o falso? No. Sí, entonces Q. Verás. Si los
matemáticos tienen un idioma, es la lógica. Está. Todo lo que construyen estos manes se construye en términos de lógica. Entonces, la lógica está... Chuta, primero, siempre está pegada a la teoría de conjuntos. Pero acuérdate que conjuntos es súper grande, no es los reales, los conjuntos, cualquier conjunto. Está. Y en esta idea de que la lógica esté pegada a la teoría de los conjuntos, siempre está pegada a las proposiciones. Chuta, proposiciones, afirmaciones, statements, declaraciones. Todo esto son sinónimos. Está, todo esto son sinónimos. No se ve tan bonita la letra, pero sí se entiende, ¿no? Más que antes, por lo menos. Ok. A ver, una proposición, una declaración, un statement es algo que puede ser, que tiene dos alternativas. ¿No? Digo, o es verdadero o es falso. Está. O es verdadero o es falso. Todo lo que dices tiene esa fortaleza de ser verdadero o falso. No. Está. Chuta, ¿cómo te llamas? Chuta, ¿eso qué tiene que ver con que sea verdadero o falso? Chévere, bonito nombre. Está. Pero una afirmación del tipo, está sonando el teléfono. Tiene dos chances nomás. O sí o no. Está. Entonces, no todo tiene esta fortaleza de ser una proposición, una declaración, una afirmación, un statement. Pero, y hay que manejar ese lenguaje, ¿no? Hay que manejar ese lenguaje. Hay afirmaciones que son falsas. Está sonando el teléfono. ¿Es verdadero o falso? Falso. Está. Entonces uno tiene que acostumbrarse a que yo voy a trabajar con cosas que no hay chance. O son verdaderas o son falsas. Está. En términos de conjuntos, más todavía. Cuando yo empiezo con conjuntos, lo que te digo es, X pertenece al conjunto A. ¿Verdadero o falso? Está. Bueno, hay dos alternativas. Que hayas cogido un X que pertenece, o que te hayas jalado y hayas cogido un X. No hay más. No es que esté en la mitad. A veces sí, a veces no. No. En otras cosas puede pasar eso. En matemática no. ¿Es verdadero o falso? ¿Está? Entonces, esa es la lógica de las proposiciones, las afirmaciones, los statements. Las proposiciones, las afirmaciones, los statements también tienen su propia notación. Normalmente una afirmación es P, una afirmación es Q, una afirmación son letras mayúsculas. Para jugar con el... Porque yo puedo hacer álgebra de las afirmaciones. ¿Está? Yo puedo hacer álgebra de las afirmaciones. Por ejemplo, yo puedo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el álgebra de las afirmaciones tiene otros operadores. Los operadores del álgebra de las afirmaciones se llaman los conectores lógicos. Y los conectores lógicos son I, O, implica. I, O, implica. Se acabó. El resto viene de ahí. Y la negación, ¿no es cierto? Y la negación, no. Se acabó. Eso es lo que necesito. Todo lo demás nace de ahí. Todo lo demás va de ahí. Está. Claro, entonces, el I es más o menos el más fácil. En español es fácil. En gringo es al revés. El I es un desmadre, el I en inglés. Pero en español el I es súper facilito, verás. Yo voy a jugar con la lógica y te voy a decir, si quieres tener una silla, si quieres que esto sea verdadero, está. Necesitas tener cuatro patas. Cuatro patas tiene que ser verdadero. Y un asiento tiene que ser verdadero. Y un espaldar tiene que ser verdadero. Entonces, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que silla. Porque si no tienes eso, si no tienes y eso, estás jodido. No tienes silla. ¿Algún problema? ¿Está? ¿Algún problema?
Entonces, el lenguaje tradicional, ¿no es cierto? El lenguaje tradicional es súper... A veces se parece a la lógica y otras veces se separa de la lógica. Está. Pero el I es el menos ambiguo que hay entre el lenguaje tradicional y el uso de la lógica. Déjame proponerte dos proposiciones. Déjame proponerte una proposición que es clarísima, ¿no es cierto? Supongamos que este sea un curso con prerequisitos. Está. Entonces, para estar inscrito en el curso de precálculo, si quieres ser alumno del curso de precálculo, tomaste álgebra y aritmética. Está. Está. Entonces yo tengo dos proposiciones. Este man ya tomó álgebra. Es cierto, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Tomaste álgebra? ¿Tomó álgebra? ¿Puede ser verdadero o falso? El conector lógico es I. Aquí tengo mi primera proposición P. Tengo una segunda afirmación. Mi segunda afirmación es este man tomó aritmética. Y este tomó aritmética puede ser verdadero o falso. Y esta es una segunda proposición Q. Y así como acá, para que este man entre, debe ser verdadero P y verdadero Q. Entonces sigo haciéndole pasar, ¿no es cierto? Sebatico, ¿tomaste álgebra? Chévere, espérate un ratito, todavía no sé si te vas a dejar entrar. ¿Tomaste aritmética, mijito? Sí, siga. ¿Está? Si me dices que no tomaste aritmética, ¿te dejo pasar? No, pana, regresa. Cuando hayas tomado aritmética. Si me dices, no, ya tomé aritmética, ¿tomaste álgebra? No, entonces regresa cuando hayas tomado álgebra. La única forma que te deje pasar es cuando... Cuando las dos son verdaderas. Y esta es la lógica de la tabla de la verdad. Esta es la lógica de la tabla de la verdad. Entonces, ¿cómo es la lógica de la tabla de la verdad? Así como antes unía números, ahora voy a unir proposiciones. ¿Está? Entonces, yo voy a tener la proposición P, la proposición Q. Esta proposición puede ser verdadera y esta verdadera. Esta verdadera, esta falsa. Esta falsa, esta verdadera, o pueden ser las dos falsas. Así es la vida, cada una, cada una. Yo puedo seguir, la tabla de la verdad es construir la tabla básica del uso de los conectores, de los operadores lógicos. Entonces, el primer operador lógico era la negación. Entonces, déjame proponer no P. Si P es verdadero, no P, ¿qué es? Falso. Si P es falso, ¿qué es? No P. Verdadero. Está. Pero ya puedo seguir con la tabla de la verdad, ¿no es cierto? Ya puedo seguir con la tabla de la verdad. La tabla de la verdad, la tabla de la verdad, ¿con qué sigue? Con P y Q. Está, con P y Q. Y entonces, ¿cuándo te dejo pasar? Cuando P es verdadero y Q es verdadero. Es la única forma que te abra la puerta y te diga siga. Porque en cualquier otra circunstancia te dejo pasar. Nunca te dejo pasar. Porque es falso que pueda dejarte pasar. ¿Está? No eres alumno de esta clase. No eres alumno de esta clase si no has tomado álgebra y no has tomado aritmética. ¿Está? Entonces es la tabla de la verdad. Es la tabla de la verdad. ¿Qué más conectores lógicos tengo? El O, ¿no es cierto? El O. P-O, P-O-Q. Está. Entonces, mi ejemplo sigue sirviendo, ¿no? Mi ejemplo sigue sirviendo. Déjame pensar ahora que lo que digo es, verás, cualquier alumno admitido en esta clase tomó álgebra o tomó cálculo. Está. O tomó, perdón, aritmética. Está. El ejemplo sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Tomó álgebra o tomó aritmética?
Entonces, ¿cuándo es, cuál es la única forma que no te deja entrar ahora? Que no hayas tomado ninguno de los dos. O sea, que la única forma que no te deje entrar, que no seas parte de este equipo, te dejo, si tomaste las dos, obvio que te dejo entrar. Si ya tomaste álgebra, pero no tomaste aritmética, no importa, mijito, ya tomó la una, porque tomó álgebra o aritmética. Entonces ya pase nomás, porque ya tomó álgebra. No, no tomó álgebra, pero tomó aritmética. Sí, sí, ya tomó aritmética. Bienvenido. La única forma con la que no te dejo entrar es cuando... cuando no has tomado ninguna de las dos. ¿Está? No has tomado ninguna de las dos. ¿Está? Muy pegado a conjunto, siempre. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Un conector lógico que es el que sí da dolores de cabeza normalmente, pero que es, digo, todos son importantes, por eso están ahí en la tabla de la verdad, es el CP entonces Q. El P implica, este es el signo, lo de implica Q. Está. Este hay que desarmarlo, verás. Este hay que desarmarlo. Este hay que desarmarlo porque es la... Siempre que te hablan los matemáticos, siempre que hablas en matemática, hablas con la tabla de la verdad. Y siempre que caes en algo que se llame teorema, caes en este punto de la tabla de la verdad. ¿Está? Pues necesito entender cómo funciona este. Este sí P implica Q tiene... Primero, en el lenguaje tradicional es ambiguo. ¿Está? Es súper ambiguo en el lenguaje tradicional. Entonces déjame pensar en un ejemplo antes de poder completar nuestra tabla de la verdad. Déjame pensar en un ejemplo, ¿no? Para ver lo ambiguo que puede resultar este. Si no sacas más de 8... entonces, repites el módulo. Y el lenguaje tradicional se deja entender clarito, ¿no? Si no sacas más de 8, entonces repites el módulo. Se deja entender clarito de qué consecuencias hay si no llegas a sacar más de 8. O sea, no hay duda. Nuestro lenguaje desarma las cosas bien. El punto es que cuando lo vean ojos de lógica voy a tener cortocircuito. Y déjame cambiar el otro que yo entendí cómo funcionaba, ¿no es cierto? ¿Quieres ser alumno de esta clase? Si no tomaste álgebra. Chuta, pana, entonces si quieres ser alumno de esta clase y no tomaste álgebra, entonces... ¿qué tienes que haber tomado? Entonces, ha de ser que ya tomaste aritmética. Y digo, nuestro lenguaje tradicional desarma, ¿no? Clarito. O sea, las dos las entiendo. O sea, no es que no las entiendo. Los entiendo clarita cualquiera de esas dos afirmaciones. El punto es que en términos lógicos las dos tienen un tratamiento distinto, verás. Y es lo que yo no voy a permitir en términos matemáticos. O es una cosa o es otra cosa en el tratamiento. ¿Qué pasa en esta? ¿Qué es P? ¿P es esto o no? ¿P sacas más de 8 o sacas menos de 8? ¿Ya está? Eso es P. ¿Qué es, no es cierto? ¿Qué es Q? ¿Repites el módulo? Ese es Q. ¿Ya está? Entonces déjame ver. ¿Qué pasa si... si P es verdadero? ¿Qué significa que P sea verdadero? Está. No sacaste, ¿no es cierto? No sacaste más de 8. P es verdadero. No está sonando el teléfono. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. No está sonando el teléfono. Está. Entonces, ¿qué pasa si no sacas más de 8? ¿Qué pasa si es verdadero
que no sacas más de 8. Entonces, Q tiene que, ¿qué tiene que ser Q? Q tiene que ser verdadero, pan. Acabas de repetir el semestre. Acabas de repetir el módulo. ¿Te queda claro? Ok. Mi problema es acá, ¿no es cierto? Mi problema es acá. ¿Qué pasa si P es, ¿qué pasa si P es falso? ¿Qué pasa si P es falso? Creo que puedo, creo que puedo. ¿Qué pasa si P es falso? ¿Qué pasa? Primero dime qué pasa si P es falso. ¿Qué significa que P sea falso? Ahora sí sacaste más de 8, ¿no es cierto? Sacaste más de 8. Está. Sacaste más de 8. Entonces, ¿qué es Q? Puede ser... Puede ser... Q es falso, ¿no es cierto? Q es falso. No puedes repetir el semestre. Está. Q es falso. No puede ser bajo ninguna circunstancia que Q sea verdadero. Está. Está. Digo, es clarito cuando, en mi lenguaje tradicional, es clarito cómo funciona el P y el Q en estas circunstancias. Pero déjame compararle ahora con el de acá. Está, déjame compararle con el de acá. ¿Qué pasa si P es verdadero? ¿Qué pasa si P es verdadero? ¿Qué pasa con Q? También tiene que ser verdadero. Porque si no tomaste álgebra, para que seas alumno de este curso, tiene que ser que tomaste aritmética. Entonces, si P es verdadero y no tomaste álgebra, Q tiene que ser verdadero para que tú estés aquí en este curso. ¿Qué pasa si P es falso? Primero, espérate. ¿Qué significa que P es falso? ¿Qué significa que P es falso? Que ya tomó álgebra. ¿Le dejo entrar al curso? Entonces, ¿Q qué puede ser? ¿Q puede ser falso o Q puede ser verdadero? Ya no me importa. ¿Por qué? Porque ya tomó álgebra y ya está admitido en este curso. ¿Está? Entonces, esto es lo distinto. ¿Cómo es posible que a veces P verdadero siempre te lleve a Q falso? P falso siempre te lleva a Q falso. Y que a veces P falso ya no te importe qué significa Q. ¿Está? Digo, esto no puede ser. En matemática no puede ser. O es una cosa o es otra. ¿Está? Entonces los matemáticos dicen, a ver, verás, yo sé que vos utilizas el lenguaje tradicional así, sé que el lenguaje, encuentras el lenguaje tradicional así. En matemática vamos a elegir cuál de las dos vamos a utilizar. ¿A o B? ¿Cómo vamos a utilizar en matemática? En matemática la vamos a utilizar, bravo, como B. En matemática el sí P, entonces Q, siempre la utilizamos como B. ¿Por qué? Porque quiero, primero. Segundo, porque ¿cómo va? ¿Con qué ejemplo habíamos venido trabajando en la tabla de la verdad? Entonces, si ahora me cambio de ejemplo, sería ambiguo, ¿no es cierto? Entonces, con este ejemplo, es con el que voy a utilizar la tabla de la verdad. Y tiene lógica, verás, y tiene lógica. ¿Cuándo no te acepto? ¿Cuándo, no, puta, ni cagando, dejo que entres al curso? Ni cagando. ¿Cuándo es el ni cagando? Cuando P sea verdadero. Cuando P sea verdadero. ¿Y Q qué tiene que ser? Y Q falso. Es la única forma en que no te dejo entrar al curso. Ni cagar. ¿Sí o no? ¿Listos? Entonces ya tengo mi tabla de la verdad. Ya tengo... A ver, mijito. Tomaste álgebra... No tomaste álgebra. Pero tomaste aritmética. P verdadero, Q verdadero. Entonces, entra nomás. No tomaste álgebra. Y es falso que hayas tomado aritmética. No, pana. No entras. Está. Ya tomaste. ¿Qué era P? Era no tomó álgebra.
Es falso. Ya tomó álgebra. Ah, no me importa. Ya, bienvenido. Ya tomaste álgebra. No importa qué haya pasado con aritmética. ¿Está? Y esa es la tabla de la verdad siempre. A los que no lo han visto, se las presento. A los otros, se las recuerdo. ¿Cuántas veces necesito repetir? O con que ya hayas hecho el primer operado, ya salvaste la vida de todos. Con que ya hayas hecho la primera campaña, ya... Ahí sí puede ser que seas millonario. Bueno, depende de qué hayas vendido. Está. ¿Preguntas? Preguntas. Preguntas. ¿Listo? El P implica Q. El P implica Q siempre es si P, entonces Q. ¿Está? Si P, entonces Q. Y ahora sí creo que puedo regresar al teorema del producto punto. Pues nos tomamos 10 minutos. Nos tomamos 10 minutos. Así. Vamos a preparar el mate. 10 minutos. No, 10. Aquí estamos.